Hola, ¿cómo está el día de hoy? Espero que estén súper bien, chocolate. Y el día de hoy la reacción a lo nuevo va a estar el de Jazz en 2023. Y bueno, chiquillas, estamos acá viendo cuáles son las previews de Apple. Son varias. A ver, dice que Stop the Feeling Dance Verse. No quiero ni ver, dime. Dance Verse Prince. Ok, un Cast of the Feeling como versión L. Ok, está bien, a ver, vemos qué anda. Una de Charlie XX. Good Ones by Charlie. Creo que la conozco, tendría que escucharla. Boy with Love, ya, esta sí era la beta. Esta sí, muy malo que me voyaron con la beta. Ya, esta sí. Esta sí era la beta. No sé, voy a ir a mirar. No sé si era la beta, tampoco sé cuál era la beta, así que aunque fuera la beta ni siquiera lo podía distinguir. La otra, We Don't Talk About Bruno. Ay, no. Bueno, siguiente. Psycho Stream Version. Sí, yo sabía que la otra versión era la normal. Porque cuando yo preguntaba me dijeron, Juan, no, si es extrema, si fue oficial. Y yo, ¿qué? En fin, gente que no sabe, gente inculta. Esta es la Stream Version, así que bueno, si me aprueban muy bien, por eso. Ok, entonces esta es como la versión... Es solamente él, es como lo que logro entender. ¿Necesidad? Yo creo que no había. Es que, por ejemplo, antes con Just Dance, yo sentía que las canciones no tenían como una necesidad de hacer otra versión. Pero ahora que el Just Dance va a tener modo historia, quizás es necesario para la historia esta coreografía. Eso, o lo que yo quiero pensar, o lo que quiero pensar que Just Dance pensó. Esta está buena de todas formas, no me molesta, está bonis. Es como que haya sido un hoyo el... No, está bien. Ya, en verdad sí me gustó, solamente que tendría que verme el juego como... Tendría que jugar en modo historia. A ver, la de la Charlie XX. La verdad es que no la conozco. Ay, güey, la Nayon. Ah, qué buena que tiene una mariposa, yo, la Nayon. Ah. Bueno, la canción no la conocía, pero me gustó. Corito. Me gusta lo que transmite la canción. Por ende, me gustó la coreo. Como que la canción no la conocía, pero está buena, me gustó. Bueno, la coreo está buena. Tampoco es como que esté hypeando porque ni siquiera conocía la canción, pero está buena. A ver, la betita. La beta, gente. A ver. ¿Y esto sería como una versión fácil? ¿O sería normal? A ver, veamos. ¿Alguien me dice si era la beta o la cambiaron? Porque nunca vi la beta. Intento no hacerme spoilers, ustedes saben. Ay, me gusta. Me encanta el coro del medio. Está muy buena la coreografía, me gusta mucho. Ay, no quiero ver esto.
Y la última, la versión extrema, es Flip Bizarro. Ay, qué linda la P. La P tregua, la M. Muy mi vibe. Esto sí está difícil, po. Bueno, como saben, no está ni a Red Velvet, entonces, en verdad, por eso no estoy como gritando como perra. Qué lindas. Me gusta mucho sus outfits. Y parece como el de Mario, el juego de Mario. Como corriendo con los pasillos. Está muy bonita, me enamoré de la P3. Mira, dame la Roman. Me imagino que es la cola oficial, pero como no está en la Red Velvet, no lo sé. Y ahí, bueno, chicos, ahora mis comentarios finales. Voy a estar viendo una por una. La primera es The Count of the Feeling. Igual dije un poco lo que pensaba, en verdad, como que siento de que la única razón por la que yo permitiría que esta coreo en verdad fuera necesaria es simplemente porque va con el modo historia, porque como que de verdad va a influir en algo en el modo historia. Será como la única razón por la cual yo diría como sí, pues sí, está bien, así como sirve, pero si no, encuentro que es como algo innecesario. Pero la verdad, la coreo está súper buena, o sea, contando como si la otra no existiera, así como haga 100% semanas, no veo. Está muy buena en verdad esta versión, me gustó el baile, me gustó el tema de atrás, como de los dance versos y esas cosas así. Y el coach en verdad está bonitamente trabajado y baila súper bien, así que sí, fijaré que ya existía una coreo, sí me gustó. La de Charlie XCX, Good Ones, para ser sincera, yo no conocía la canción, entonces me tomó muy por sorpresa, pero la verdad es que fue muy bueno, o sea, me gustó mucho la canción, es como muy vibe para bailar, porque a veces me da lata cuando yo enseño canciones que no son bailables. En este caso, esta canción sí era bastante bailable, y me gustó mucho el outfit de la coach, me gustó mucho también la coreografía, la encontré súper interesante, va súper bien con el ritmo de la canción. Así que definitivamente sería una de las canciones que no voy a dejar en el olvido. La siguiente es Boy With Love de BTS. Como saben, yo usualmente no me hago spoilers como de nada. Intento ser como súper neutral con esto para que las reacciones sean genuinas. Y en este caso, yo nunca había visto la beta de Boy With Love. Sabía algo sobre la beta porque lo escriben en todos lados. Porque evidentemente los fans de Justin son obsesionados, 100% obsesionados. Entonces no sé si es la beta o no, pero dejando eso de lado, sí me gustó. Me gustó cómo se ven los tres coaches juntos, además que son los mismos coaches que han aparecido como literal en todas las canciones de BTS como de este año. Es como, revitamos los coaches, cabrón, revitamos todos los coaches. Y me gustó mucho la coreografía. Yo creo que tiene que ser la coreografía oficial porque está a 10 de 10. Y si no es, la verdad es que tampoco sé porque no está ni a BTS. Pero me gustó mucho la coreografía, el fondo igual está como muy igual al fondo de la otra Boy With Love. Así que no hay mucho que opinar, pero la verdad es que sí me gustó bastante. Me gusta mucho los outfits de los coaches, porque igual ya lo había dicho, porque son los mismos coaches, si mal no me equivoco, de la Dynamite. Pero nada que decir, en verdad, aparte de eso, siento que lo hicieron súper bien y lo lograron bien bonito. La penúltima canción, We Don't Talk About Bruno, la verdad es que cuando la leí fue como, oh, qué paja, así como la típica, así como la canción de los niños. Pero los niños ni siquiera yo creo que la van a bailar, es que eso es lo que me da lata, un poco. De que a veces siento que se hacen cosas para los niños y a los niños al final les gustan como las cosas que nos gustan a nosotros, cosas de más grandes. Pero la verdad, después que la vi, me di cuenta que era una coreografía que estaba súper bien trabajada. Empezaron a referenciar mucho, literal, es como estar viendo la película. Hacen la lluvia, los efectos. Me gustó mucho que los personajes, mientras van cantando sus partes, los integren a la canción. Lo encontré muy bonito, sombras. Se notó que hubo un trabajo de torneo bien bonito. Bueno, me quejo porque está en inglés, pero se entiende porque al final la mayoría habla en inglés y creo que está bien, supongo, pero a mí lo personal me hubiera gustado y hubiera estado en español. Igual que Coco, son películas que están, se podría decir, inspiradas. Coco está inspirada en México y la canción que pusieron fue en inglés, o esta que está inspirada en Colombia y la pusieron en inglés. Entonces siento que estas cositas así deberían ser en español. Es como lo único que voy a decir que me gusta, pero todo lo demás está súper bien logrado y
súper mentalmente trabajado. Y la última, Sweet Good Psycho de los Red Velvet. Me gustó mucho los outfits de la coach. El fondo es muy similar al de la versión normal. Está súper bonita la ropa, la coreografía. Me gusta porque yo creo que es la coreografía oficial. Siento de que las tres coach, como que yo no estaría Red Velvet, pero sí las conozco. Y siento que lograron como lograr esa esencia. Y por eso le voy a dar mi botito. Y eso, chicos, eso fue el videito de hoy. Díganme en los comentarios qué opinan sobre esta tanda de canciones, si lo encontraron algo fome, o la encontraron entretenida, o les gustó. Déjenme todos los comentarios, por favor, coméntenme lo que sea. Literal, si les da lata comentarme o para comentarme, escriben un corazón o una berenjena o un durazno, lo que sea. Pero la cosa es que comenten, porque eso me ayuda mucho a que YouTube recomiende a otras personas los videos. Y así me ayudarían un montón. Así que eso, chicos, espero que les haya gustado mucho. Si les gustó, denle like, denle comentar y no suscribirse, ya que son videos cada vez que Just Dance saca un nuevo video. Nos vemos. Chao.